Comprobando circuito energético. Fabricador operativo. Lo conseguiste. Todavía no terminamos contigo. Regresa sano y salvo. ¿Quieres? Atención, debido a una brecha catastrófica en la descarga 1, el personal deberá evitar la zona hasta que se completen las reparaciones y se compruebe la seguridad. El personal afectado recibirá un aviso sobre su reubicación temporal. Este es un mensaje pregrabado. Las pistolas PPN-8 de Transtar son para la luna. ¿Puedo ayudarle? Si se hubiera quedado ahí, habría sobrevivido. Pero con las erradicadoras sí podemos hacer algo. No pasarán por encima de mí. Estoy lista, Morgan. El doctor Igwe tuvo suerte de que apareciera cuando lo hizo. Soy la oficial Hayashi, Morgan. Morgan, gracias por salvar. ¿Estuviste en los camarotes? Morgan. ¿Has visto a mi mujer, Nicole? Lo último que sé de ella era que iba para allá. Si la ves, ¿puedes ayudarla y traerla aquí? La idea de que se haya convertido en una de esas criaturas me... Lo siento, Morgan. Eso sobraba. Perdóname. No estaría de más contar ahora con neuromods de combate. Malditas cápsulas de evacuación. Ninguna funcionaba. No podemos quedarnos aquí. La tripulación puede necesitar ayuda. No sé quién se ocupaba de mantener las cápsulas de evacuación de soporte vital, pero espero que haya pagado el precio por su negligencia.
Los diseños podrían ayudar, pero incluso si tuviéramos armadas las TAE, sería mejor tener armas de verdad. No creo que estas pistolas PPN vayan a servirnos. Pero no hay otra cosa. Comprobamos todo el equipo de Iwe. Es genuino, no hay materia orgánica. Está limpio. Vamos a tener que mantener vigilado a Iwe. Al llegar aquí, atrajo algunos de los organismos y podría volver a hacerlo. Antes era uno de los nuestros. Haré que responda por esto. Podría haber amenazado a todos. Gracias a Dios, se terminó. No le importa a nadie del personal de esta estación.
pusiste en peligro. Hola, qué gusto encontrarnos de nuevo. Ahora que estamos a salvo, aguantaremos lo que nos echen. Si envías aquí a sobrevivientes, los protegeré. Voy a recordar esto, Morgan, te lo juro. Todo esto. Sabes, si alguna vez quieres trabajar con mi equipo cuando salgamos de esta trampa mortal, lo pensaré. Aunque tendrás que responder ante mí. Y yo no soy tan amable como parece. No te voy a mentir, me hizo sentir bien. Llevaba sin ver tanta acción desde la evacuación en Oriente Medio. Si alguna vez quieres trabajar en seguridad, avísame. Podría interceder por ti. Tal vez conozca a alguien. Doctor Morgan, gracias. Siento que ahora tenemos una oportunidad. Esto no compensa lo que tú y tu hermano hicieron. Pero no eres como pensaba. Y encima sabes luchar. Si vuelves a hacer algo parecido, la próxima puerta que abras será una esclusa.